tenga la palabra. Bien, muchas gracias, pero hay un problema. Y el problema es que se nos vende como solución a determinados problemas los sectores primarios de producción de alimentos, como puede ser el lácteo, una ley de la cadena alimentaria y un código de buenas prácticas de la cadena alimentaria. Se nos vende como solución en estos últimos años, cuando el propio informe, y usted acaba de reconocer que la legislación que prohíbe a venta a perdas está vigente del año 96, del año 91, que es la ley de competencia desleal, del año 96, que es la ordenación del comercio minorista y da legislación autonómica, etc. Por lo tanto, esto ya estaba en vigor. Esto no conseguiu solucionar un problema. No hay una solución o problema de la venta a perdas y de la utilización del producto reclamo. Entonces, si se nos está vendiendo como solución una cuestión que ya estaba en vigor desde hay más de 20 años, ¿cómo podemos creer que este instrumento va a tener validez para solucionar los problemas en 2016? No sabemos, porque yo creo que la sensibilidad del Gobierno de la Junta de Galicia será la misma ahora que hay unos años. Y con esa sensibilidad, ustedes ni siquiera hicieron ninguna sanción por venta a perdas. O contrario que otras comunidades autónomas con menos peso del sector lácteo, que sí que hicieron actuaciones que acabaron en sanciones de distribución. Por lo tanto, o que se pregunta al sector es decir, instrumentos que ya estaban en vigor y que no funcionaron, ¿qué o que vaya a cambiar ahora para que esto funcione, para que sea efectivo? Y después, claro, eso también nos lleva a decir cuál es la actuación de la Junta de Galicia para garantir el cumplimiento de la legislación, cuáles fueron las sanciones impuestas por la Junta de Galicia, puesto que venta a perdas, utilización como producto reclamo, es evidente que existe. Está denunciado, está documentado, las denuncias de los gandeiros y de los consumidores están ahí y, en cambio, no hay una actuación eficiente que faga mella en la distribución para que cambie de actitud frente a los sectores, los productos alimentarios. Usted ha falado unos planes de inspección, dígame, complete la información que me dio de la anterior comparecencia, cuántas sanciones se impusieron, porque si no, lo que está viendo es que hay que modificar la legislación, porque no permite loitar contra esta injusticia. Es ineficiente para acadar los objetivos que pretende. No sé si ustedes también tienen previsto o incremento de las sanciones, ya remato, señor presidente, o incremento de las sanciones, porque las sanciones en vigor actualmente no son efectivas para hacer cambiar a distribuidora de políticas comerciales. No sé si ustedes tienen pensado incrementar las sanciones. Usted di que un organismo independiente, nomeado por el Parlamento tiene una mayoría determinada, que quien nomea, evidentemente, pero que este organismo, o que tenemos que saber, es si estas recomendaciones, ¿cuáles se van a incorporar al Código de Buenas Prácticas? No sé si tienen esa información, porque este es un informe que a propia Ministerio de Agricultura solicita a Comisión Nacional de Mercados y Competencia y que tenemos que saber qué incorporará de este documento, ¿no? Y por eso a nuestra preocupación. Por lo tanto, gustaríame que me concretase más en estas dos cuestiones, cuál es la actuación de la Junta de Galicia, si tiene información de lo que se incorpora y si me puede dar también los datos sobre sanciones impuestas a distribución por venta a perdas. Muchas gracias.